punto 1, rechazar el decreto supremo 4760 que posterga el censo de población y vivienda 2022 para el 2024. Y exigimos al presidente del Estado su inmediata abrogación, ya que esta postergación no tiene ningún fundamento técnico que lo justifique, constituyendo dicha acción un atropello a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado de recibir atención oportuna por parte del Estado en sus necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda, al trabajo y el empleo, a la educación, porque sin censo las entidades estatales responsables no cuentan con la información adecuada para conocer la real dimensión de la situación de la población boliviana. 2. Ratificamos la resolución de la reunión de la Comisión Interinstitucional Impulsora del Censo en su punto 2, que exige que la Brigada Parlamentaria Cruceña inicie las acciones legales que correspondan contra las autoridades responsables de este atropello a la población boliviana por incumplimiento de deberes y por daño económico al Estado. 3. Encomendamos a la Universidad, la Gobernación y el municipio elaborar una propuesta de ley nacional de censos donde se quede claramente establecido los periodos censales, intercensales y otras mediciones estadísticas bajo la responsabilidad del INE y de los institutos estadísticos departamentales para ser presentada y gestionada por la Brigada Parlamentaria Cruceña. Encomendar al Instituto Cruceño de Estadística, dependiente de la Gobernación de Santa Cruz, para que en el marco de sus competencias realice la encuesta poblacional de necesidades a nivel departamental que permita a la Gobernación y los municipios cruceños disponer de la información estadística actualizada para responder de manera pertinente a las necesidades de la población cruceña. 5. Exigir al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional la modificación del artículo 123 de la Ley Marco de Autonomía y Descentralización que establece la conformación del Consejo Nacional de Autonomía para la incorporación de los rectores de universidades autónomas a este Consejo para que el mismo tenga un componente técnico y no solamente político, que evite la manipulación política del mismo como ha sucedido en el caso del censo. 6. Encomendar a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno preparar y presentar los proyectos de ley que permitan la coparticipación de los recursos emergentes del impuesto a las transacciones financieras ITF, el impuesto a las grandes fortunas y de las notas de crédito fiscal NOCRE y de los títulos valores para que sean coparticipables por municipios y universidades en un 20% y 5% respectivamente. Debemos unidos preparar el camino de un verdadero pacto fiscal. 7. Exigimos que el presupuesto general del Estado 2023 sea elaborado sobre la base de las proyecciones poblacionales intercensales que presenta oficialmente el Instituto Nacional de Estadística. Además, se cree un fondo de compensación para los municipios, universidades y otras instituciones que coparticipen y que se vean afectados por la pérdida de población para ser ejecutados de manera concurrente con gobernaciones y el gobierno nacional. 8. Ratificamos el estado de emergencia departamental y en caso de que las autoridades nacionales no respondan en el plazo de 5 días hábiles, enviando al Ministerio de Planificación y Técnicos del INE para reunirse con la Comisión Técnica Interinstitucional y atender
estas demandas, se convoca un paro general a nivel departamental para el día lunes 25 de junio del presente año.